Capítulo 37 El peso del amor ciega a los ojos. Naruto salió del estadio y encontró a jiraiya esperándolo. Oye Sensei, ¿dónde están todos los demás? Preguntó. Se han ido al carnaval, nos reuniremos un poco con ellos. Pero primero tenemos que encontrar algo para que te pongas esta noche. No puedo hacer que te vengas sin una camisa después de todo. Hiraiya se rió entre dientes. Sí, Mei me dio la dirección de un buen lugar, aquí dijo Naruto entregando el pañuelo. Bueno, eso nos ahorra tiempo. Hablando de tiempo, no te tomó mucho tiempo comenzar a recibir cartas de amor de una poderosa Kunoichi, dijo Jiraiya con una sonrisa lujuriosa. Naruto se sonrojó por la implicación detrás de lo que Jiraiya estaba diciendo. No es una carta de amor, todo lo que está en ella es el nombre y la dirección de un lugar para obtener ropa de vestir. Saca la cabeza de la alcantarilla, que maldito pervertido. La sonrisa de Jiraiya no se desvaneció, solo envolvió un brazo alrededor del hombro de Naruto y lo alejó del estadio. Tienes mucho que aprender acerca de las mujeres, puedo enseñarte todo lo que necesitarás saber si quieres, dijo el sabio Sapo. Creo que pasaré, todo lo que me enseñarás es lo que sea en esos libros pervertidos tuyos, dijo Naruto. Ah, dices eso, pero cuando se trata de un sexo más justo, eres un completo novato. Quiero decir que ni siquiera hiciste un movimiento por Koyuki y todos pudieron ver que estaba interesada, dijo Hiraiya con un suspiro. No sabes de lo que estás hablando. Koyuki Ime no estaba interesada en mí. Estaba feliz de que su casa hubiera sido salvada de su tío, dijo Naruto. Hirai ya solo negó con la cabeza, no podía creer lo grueso que era su estudiante normalmente brillante cuando se trataba de mujeres. Bien, te dejaré resolverlo por ti mismo. Espero que no tarde mucho, necesito inspiración para mis libros, después de todo. De ninguna manera, en el infierno, voy a dejar que me uses como inspiración para tu maldita tía, dijo Naruto. Oh, por favor. Después de todo, es una tradición familiar, declaró Jiraiya. Naruto se detuvo a medio paso. ¿Qué quieres decir con tradición familiar?, preguntó Naruto con cansancio. Mi primer beso se basó en tus padres y en cómo se enamoraron. Aunque lo cambié lo suficiente para que ni siquiera Kakashi pudiera decir que estaba inspirado en Minato y Kusina, explicó Jiraiya. Naruto ahora no estaba seguro de cómo reaccionar, por un lado estaba enojado. Jiraiya había usado a sus padres como inspiración. Pero, por otro lado, estaba intrigado, hasta el punto de que incluso estaba pensando en leer la novela, siempre se preguntaba cómo se enamoraban sus padres. ¿Qué tan de cerca seguiste la historia? Preguntó Naruto. Hirai ya se frotó la barbilla al contemplar la pregunta. Bueno, obviamente tuve que cambiar los caracteres para que nadie pensara que estaba inspirado en mi antiguo alumno. También tuve que alargarlo un poco, agregar algunos desafíos más para superar, aumentar la edad que conocieron, agregar algunos el sexo aquí y allá para ayudarlo a vender. Pero diría que sigue la historia que Minato y Kusina me contaron con mucha atención, respondió eventualmente. Ya veo, entonces sabes cómo se conocieron entonces, ¿me lo dirías? preguntó el rubio esperanzado. No, lee el libro y descúbrelo por ti mismo, se rió Jiraiya. Naruto visiblemente se estremeció. Maldición, si quiero saber, tendré que leer su basura pervertida. Supongo que podría ignorar el tizón, puedo obtener una copia del libro en ese momento, pero te juro que si esto es solo un truco para que lea tus libros, pagarás. Naruto amenazó. Los labios de Jiraiya se torcieron en una sonrisa muy satisfecha y solo caminaron hacia el sastre. Elegir un conjunto de ropa de vestir fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. Una vez lo dejaron ensangrentado en medio de un bosque, solo y asustado. Pero cuanto más lo pensaba Naruto, más pensaba que preferiría la interminable extensión de la Tierra de los Bosques a comprar otro conjunto de ropa de vestir. Naruto estaba contento de ir a recoger el primer traje que vio y comprarlo. Sin embargo, el propietario de la tienda tenía otras ideas, que tomaban las medidas de Naruto desde todos los ángulos, para obtener un traje que se ajustara. Luego salió con una precesión de diferentes camisas e hizo que Naruto se probara cada una, lo mismo ocurrió con los pantalones y luego otra vez con las ropas tradicionales de la tierra de agua hasta que Naruto sintió que podría ser menos problemático simplemente aplanar la aldea con un jutsu de gravedad y correr para ello. Dos horas. Dos putas horas. El libre para toda la batalla, con 100 ninjas, solo tomó 20 minutos, pero vestirte tomó dos horas, nunca más. Naruto suspiró una vez que finalmente salieron de la tienda. Hirai ya no pudo evitar estar de acuerdo, pero también quedó impresionada con la atención a los detalles de los sastres. Bueno, al menos sabes que al hombre le gusta su trabajo. Si solo te permitiera comprar algo antiguo, se vería mal para alguien que se enorgullece de lo que hacen, dijo. Supongo, pero aún así desearía que no tomara tanto tiempo. Probablemente pasé más tiempo comprando la ropa de la que usaré, se quejó Naruto. Hirai ya solo se rió sabiendo que Naruto no estaría lejos de tener razón al respecto. Vamos, las túnicas se entregarán al hotel, así que echemos un vistazo al carnaval, todavía tenemos algunas horas antes de que tengamos que prepararnos. Sí, debería ser divertido, vamos, dijo felizmente Naruto y la pareja saltó a los tejados y corrió hacia el área donde se encontraban los otros ninja. Llegaron a la calle principal del pueblo y comenzaron a buscar a los otros miembros del yoinokuchi. Las luces se extendían por la calle y los puestos de juegos y la comida se alineaban en el costado de la calle. Al final del camino estaba la plaza del pueblo y eso también se había preparado para una noche de fiesta y celebración. "No es bueno, todos se han separado", dijo Naruto después de buscar sus firmas de chakra. Jiraiya escaneó el área y suspiró. "Está bien, vamos a divertirnos. Podemos vernos en el hotel más tarde", dijo alegremente. Suena divertido, nos vemos luego Sensei dijo Naruto y luego se fue con un pequeño movimiento de su mano. Naruto inspeccionó las gradas mientras caminaba por la calle. La mayoría de ellos estaban dirigidos a los civiles en el área en la que se encontraba en este momento, con unos pocos que le permitieron a Genin jugar también. Pero mientras más caminaba hacia la plaza del pueblo, más puestos aparecían y estaban destinados a ser ninja de todos los niveles de habilidad. Había una cabina de lucha de brazos y una carrera de obstáculos de kunai que parecía ser muy popular. Luego hubo juegos especializados, una sección para Genjutsu, Ninjutsu y Taijutsu. Incluso había una gran área dedicada a los juegos de Genjutsu y una pequeña área dedicada al Fuinjutsu. "Ahora esto es más parecido", pensó el Jinchuriki rubio mientras se abría paso para unirse a la señal del curso de lanzamiento de kunai. Las horas pasaron y Naruto se lo pasó muy bien, a pesar de que no había podido encontrar a sus amigos, la gente de Kiri era realmente amigable y había ganado bastantes premios. Después de obtener una puntuación perfecta en la carrera de Kunai, recibió una caja de Kunai finamente elaborados, cada uno tenía el símbolo de la tierra de agua al final del mango y estaba cubierto con un metal conductor de chakra. También había ganado dos kunai de duelo de doble longitud del área de Kenjutsu y varios rollos de ninjutsu y genjutsu. En general, Naruto se divirtió mucho y se molestó cuando se dio cuenta de que necesitaba regresar al hotel y prepararse para el baile esa noche, por lo que abandonó la zona de Mala Gana justo cuando se encendieron las luces de la fiesta, lo que le dio al pueblo un cálido brillo. Muchos colores diferentes. Fue bueno que Naruto abandonara las festividades. Cuando lo hizo porque solo tuvo el tiempo suficiente para bañarse y ni siquiera había terminado de vestirse cuando alguien llamó a su puerta. Naruto abrió la puerta, su camisa todavía estaba desabrochada y su cabello que normalmente se mantenía en una cola de caballo aseada pero suelta como la de Jiraiya, estaba suelta y todavía ligeramente húmeda. Al otro lado de la puerta había una kunoichi un poco más vieja que Naruto con el pelo rojo quemado y los ojos verdes al ver que Naruto medio vestido comenzó a sonrojarse. Uh, um, se supone que voy a llevarte a la torre de Mizukage para encontrarte con Mei-sama", balbuceó, reprimiendo el sonrojo, aunque de alguna manera mantenía una actitud de negocios. "Oh, está bien, solo déjame terminar de prepararme y saldré enseguida. ¿Te gustaría venir a tomar algo?" preguntó Naruto con una sonrisa amistosa. El rubor del Kunoichi se intensificó pero pronto recuperó la compostura. Lo siento, tengo que rechazar, aprecio la oferta, sin embargo, dijo. Oh, está bien, seré rápido. No más de dos minutos de promesa, dijo Naruto y luego con una ola rápida dejó a la Kunoichi para terminar de vestirse. Naruto salió de su habitación ahora completamente vestido. Llevaba un buen par de zapatos negros y pantalones. Su camisa era de color castaño oscuro, algunos tonos más oscuros que el cabello de Mei y, sobre la parte superior, un manto negro holgado que se extendía hasta los tobillos con patrones de ondas doradas en el borde de los brazos y alrededor de la base. Naruto tuvo que admitir que, a pesar del hecho de que era elegante, también era cómodo, algo que no habría sucedido si hubiera traído algo viejo a la tienda. Lo siento, pero ¿qué piensas? No soy bueno en estas cosas, dijo Naruto a la Kunoichi que iba a ser su acompañante para reunirse con el Mizukaje. La Kunoichi evaluó a Naruto apreciativamente con una sonrisa. Te ves muy guapo, estoy seguro de que Meisama estará encantada de que tú la acompañes al baile, dijo. Naruto estaba un poco desilusionado por su tono formal de voz. Se ve relajada, pero habla como si estuviera dirigiéndose a un superior, sabes que no tienes que ser tan formal conmigo, dijo Naruto. Pero eres considerado un héroe de guerra y un ninja increíblemente poderoso, sería una falta de respeto dirigirse a ti de cualquier otra manera, dijo, que la sorpresa de verlo justo después de salir de la ducha se había ido por completo. Bueno, eso me asusta. No soy superior a ti. Ni siquiera tengo un rango en este pueblo como ninja, aparte del título como un ninja Kiri honorario. Con eso en mente, diría que no me consideras, dijo Naruto. Incluso si dices que eres un ninja muy superior a lo que yo seré, respondió ella. No lo sabes, si entrenas duro podrías lograr cualquier cosa. De todos modos, ¿nos vamos? dijo Naruto. Sí, sígueme, dijo la kunoichi y comenzó a sacar a Naruto del hotel. Al llegar a la Torre Mizukage, la kunoichi se volvió hacia Naruto. Te dejaré aquí, las habitaciones de Mei-sama están en el piso superior, dijo entonces con una reverencia respetuosa. Naruto subió por la torre hasta el último piso hasta que se paró frente a una gran puerta arqueada con puertas dobles de madera de color rojo oscuro. Cada puerta tenía una talla del kanji para el agua y las asas estaban hechas de oro y diseñadas para parecerse al símbolo del país del agua. Naruto golpeó dos veces y esperó a que Mei respondiera. Mei abrió la puerta completamente vestida. Llevaba un largo y elegante vestido azul con un vestido de escote en V que mostraba una gran cantidad de escote, tanto que Naruto estuvo tentada de preguntar cómo logró mantener su amplio cofre dentro del vestido. Sacudiendo esos pensamientos, Naruto observó el resto de la apariencia de Mei. Llevaba un lápiz labial azul y una sombra de ojos que eran exactamente del mismo tono de azul que su vestido. Su cabello tenía el mismo estilo que siempre, pero solo sirve para enfatizar lo impresionante que se veía. Hola Naruto Kun, te ves tremendamente guapo, dijo Mei sonriendo como siempre. Te ves hermosa, Mei, ¿estás lista para ir? Preguntó Naruto devolviéndole la sonrisa con una de las suyas. Sí, estoy listo, pero entra y toma un trago antes de que tengamos tiempo, antes de que tengamos que estar en el pasillo para cenar, dijo Mei abriendo la puerta para permitir que Naruto entrara. El apartamento de Mizukaje era realmente impresionante. Las habitaciones no estaban separadas por paredes, sino por el agua que surgía del laberinto como un río que corría alrededor del área. Cuando alguien quería moverse a otra sección, el agua caía y les permitía el acceso. La habitación también era muy verde, a Mei parecía que le gustaba rodearse de plantas, le daba a todo el apartamento la sensación de que pertenecía a la intemperie, para que todos pudieran apreciarla en lugar de esconderla. Este lugar es increíble, dijo Naruto con asombro. No lo es. Pero también es mortal. Quien entre a la habitación sin el conocimiento del actual Mizukage muere. Esas paredes de agua dispararán el Suiton Jutsu a los intrusos o cualquiera que intente dañar al Mizukage. Es porque nunca pudimos hacer que alguien lo suficientemente cerca de Yagura intentara un asesinato, Mei dijo, guiando a Naruto a un pequeño sofá con una mesa enfrente llena de diferentes tipos de bebidas alcohólicas. Mei sirvió dos bebidas de aspecto bastante exótico, que olían a una mezcla de piña y fresas. ¿Has tomado alcohol antes? Mei preguntó mientras le entregaba un vaso al rubio. Sí, lo he hecho, pero solo una vez antes respondió Naruto antes de tomar un sorbo. Naruto disfrutó el sabor de la bebida, no era tan fuerte ni tan amargo como el bien que compartió con Jiraiya durante su viaje de entrenamiento. Esto era dulce y sabía exactamente igual que olía a fruta y dulce. Entonces, dime, ¿cómo has estado los últimos tres años? Estoy seguro de que no hacer nada más que entrenar debe haberse convertido en algo aburrido después de un rato, preguntó Mei. No, fue divertido, me gusta aprender cosas nuevas, así que siempre encontré el entrenamiento interesante. Y podría pensar en muchas personas que serían peores parejas que el Jiraiya-sensei respondió Naruto. Mei se rió ligeramente Sí, estoy seguro de que existen, no todos tienen la oportunidad de probar sus habilidades contra alguien de su calibre todos los días. De hecho, en este momento soy el único ninja en Kiri considerado como un rango ese hace que es difícil, no hemos podido localizar a Bijuu, aunque Sanbi podría no haberse reformado todavía. De todos modos, sin un ninja o hinchuriki kiri, seguirá siendo el más débil de los cinco grandes pueblos shinobi. Aunque escuché que Suna se encuentra en un estado igualmente pobre estado en el momento, dijo Mei. No me preocuparía demasiado. Solo parecería fuerte. No tienen idea de dónde hay hinchuriki. De hecho, creo que Kumo es el único pueblo oculto con hinchuriki en este momento. Y Konoha solo conserva su título como el más fuerte. El pueblo Shinobi debe tener el mayor número de ninjas de ese, dijo Naruto. Bueno, ¿y tú? Estoy seguro de que no quieres vivir la vida de un mercenario para siempre. Algún día, inevitablemente, buscarás un lugar al que pertenecer, dijo Mei. Sí, eso es verdad, no he pensado demasiado en eso. Supongo que mi hogar es Konoa, nací allí y también mi padre. Tal vez algún día vuelva para siempre, dijo Naruto. Sabes, siempre serías bienvenido aquí. La gente te quiere por terminar la guerra, después de todo, reflexionó Mei. Naruto se rió entre dientes y le dio a Mei una cálida sonrisa. Gracias por la oferta, Mei, pero por ahora al menos mi hogar está con mi equipo, ellos son mi familia. Además, tenemos mucho trabajo que hacer, dijo. Mei solo le devolvió la sonrisa, había esperado que Naruto se uniera a Kiri como Shinobi, pero sabía que era una tarea inútil. Entonces dijiste que tu padre nació en Konoa y obviamente era Minato Namikaze, el Yondaime Meokaje. Pero de dónde era tu madre si no Konoa? El Mizukaje pidió cambiar de tema. Mi madre era Kusino Uzumaki, de la aldea de Torbellinos. También fue la anfitriona anterior de los Kirubi. Algo debió haberle pasado a su sello cuando me dio a luz. Desafortunadamente, Hiraiya Sensei no sabía que podría haber sido Naruto, dijo. Ya veo, lamento escuchar eso, supongo que sabes que no queda mucho del antiguo país del remolino, que yo sepa que toda la isla está abandonada, dijo solemnemente Mei. Sí, el sensei Hirai ya me dijo eso, aún me gustaría irme un día, respondió Naruto. Terminaron sus tragos y dejaron la casa de Mei, caminando juntos hacia la ubicación de la pelota. A Naruto le complació descubrir que parecía que toda la ciudad amaba a Mei. Todos corrieron a saludar respetuosamente y un niño pequeño de unos 10 años incluso le dio varias pequeñas flores azules, que ella aceptó con un beso en la mejilla de los niños. Naruto no pudo evitar sonreír al ver que los chicos se calientan después de ser besados por el Mizukage. Es bueno ver que la gente se ha calentado contigo, debo admitir que cuando nos fuimos estaba un poco preocupado de que algunos de los leales de Yagura intentaran recuperar el control, admitió Naruto. La mayoría de la gente luchó por Yagura por miedo. Después de todo, no fue fácil localizar nuestros escondites. Y los demás estaban sinceramente felices por el final de los años de guerra, explicó Mei. Naruto asintió en comprensión. Tiene sentido, después de años de sufrimiento solo, querían que el dolor y la pérdida terminaran, no les importaba realmente quién ganaba más, suspiró. Bueno, me gusta pensar que querían que ganáramos, pero en esencia tienes razón, Mei se rió entre dientes. El salón donde se ubicaba el baile no era en absoluto un gran edificio, solo una construcción larga y lisa con el mismo diseño que la mayoría de los edificios en Kiri. Sin embargo, estaba iluminado con luces de diferentes colores, que le daban una gran sensación y que parecía el edificio más importante del pueblo. Naruto y Mei entraron y descubrieron que estaban entrando en un salón que ya estaba lleno de personas felices sentadas en varias mesas redondas. La mayoría de los que asistieron eran jefes de clan y ninjas de alto rango, sin embargo, había algunos civiles que Naruto supuso que conformaban el Consejo Civil de Kiri. Mei arrastró a Naruto hasta la mesa que estaba en el frente del pasillo. Otras tres personas también estaban sentadas allí. Jiraiya, Aoi y el anciano que Naruto había recordado desde el final de la guerra. Es bueno ver que llegaste a tiempo. Estaba empezando a temer que te habías perdido, dijo el anciano. Oh, lamento que estuviéramos teniendo una buena conversación para conocernos mejor y perder la noción del tiempo mientras caminábamos aquí. Eso es todo, dijo Mei con su sonrisa de marca registrada. Después de que los otros tres miembros de su mesa aceptaran su disculpa, Naruto y Mei se sentaron y varios genin más antiguos les sirvieron inmediatamente una copa de vino. Eso es lo que yo llamo servicio. Deberíamos conseguir que algunos genin trabajen para nosotros como mayordomos, bromeó Naruto mientras tomaba un sorbo. Eso sería bueno, pero también sería muy costoso, además del hecho de que vivimos en un escondite subterráneo y no está exactamente en las cartas, se rió Jiraiya. Naruto hizo un puchero y murmuró algo acerca de él, nunca recibiendo genin buddlers. Oye, ¿dónde están todos los demás? No puedo imaginarme a los otros viniendo de esta manera y ni siquiera apareciendo por la razón principal por la que vinimos, preguntó Naruto una vez que se había calmado. Están en una mesa diferente allí ya señaló una mesa a unas pocas filas de mesas donde el resto de los Yoinokuchi estaban sentados y charlando alegremente. Naruto asintió y estaba a punto de levantarse e ir a hablar con ellos ya que no lo había hecho después del partido, pero mientras estaba de pie, el genin regresó y distribuyó la comida, un plato tradicional de mariscos de la tierra de agua con arroz y verduras fritos. Naruto tuvo que admitir que la comida era deliciosa, los chefs realmente se habían superado a sí mismos. sentarse y hablar alegremente con las distintas personas en la mesa que quieren mucho antes de que los platos se retiraran y las luces parecieran atenuarse un poco. Mei se levantó y luego de agarrar el brazo de Naruto, lo arrastró a la pista de baile. Así que estás lista para aprender a bailar, preguntó ella. Naruto palideció ligeramente. Ah, bueno, supongo que sí, solo esperaba que hiciéramos esto cuando la pista de baile estuviera llena y todos estuvieran borrachos para darse cuenta de lo mal que estoy, admitió Naruto. No te preocupes, es fácil. Solo haz lo que yo hago y estarás bien, le aseguró a la rubia desearía tener tanta confianza, suspiró Naruto, mientras se dirigían hacia el centro del piso, y como si la música hubiera empezado. Está bien, la lección 1 es un baile lento que parece, coloca tus manos en mi cintura con suavidad y luego sigue, me dijo Mei, y luego de envolver sus brazos alrededor de su cuello comenzó a dirigir el baile. Naruto se sorprendió por lo simple que era, y después de un corto tiempo comenzó a meterse más y más, hasta que comenzó a tomar la iniciativa. Ahora no fue tan difícil, pero aún hay diferentes estilos para que aprendas, así que me encantaría que me permitieras enseñarte esos también, dijo Mei. Sí, eso sería increíble, gracias por tu ayuda, Mei dijo Naruto. Mientras tanto, dos kunoichi eran dagas deslumbrantes en el mizukage. Ese debería ser yo suspiraron ambos al mismo tiempo. En esta situación, sin embargo, estaban demasiado concentrados en Naruto y Mei que ambos no escucharon al otro. Cuando la canción llegó a su fin, ambas Kunoichi planeaban arrastrar a Naruto para que bailara con ellos, pero tan pronto como uno terminó, otro comenzó y Mei y Naruto seguían bailando. Y que, solo se suponía que era un baile. ¿Qué dosis piensa ella que está haciendo? Akimi se enfureció. Y pasé todo este tiempo en la tarde intentando lucir lo mejor posible, agregó. Akimi llevaba un vestido rojo largo y suelto con una cantidad decente de escote. Su largo cabello estaba atado en un moño elegante pero suelto. Sus reflejos amarillos normales ahora habían desaparecido reemplazados por unas pocas rayas de azul eléctrico que no estaban atadas y caían con gracia alrededor de su cara. Mientras que Akimi estaba enojada y echando humo, Furo estaba mucho más calmada, aunque no menos decepcionada. Entraron juntos al salón, comieron juntos y ahora están bailando otra vez. Creo que los dos hemos perdido, nuestras constantes peleas nos han costado a los dos al final. Parece que se lo está pasando bien con Mei-sama, el verde Kunoichi de pelo suspiró. Akimi apretó sus puños. De ninguna manera la voy a dejar llevar a Naruto sin pelear, ¿dónde está Aku? Podemos usar su manipulación de hielo para hacer que el mizukage se resbale. Sería la mejor broma que he hecho y me daría la oportunidad de hablar con Naruto, dijo Akimi. Bueno, eso es horrible, sé que parece estar robando a Naruto, pero esa es la razón para hacer algo así. Además, estamos hablando del mizukage, algo que simplemente no funcionaría, necesitamos un plan mejor dijo Fu. Los ojos de Akimi se agrandaron. Había esperado que el Hinchuriki de Nanabi la regañara por su broma acerca de avergonzar al mizukage, pero nunca había esperado que Fu se uniera. Bueno, de todos modos no haría ningún bien. Aku ya está ahí afuera con Gaara dijo señalando a un rincón de la pista de baile donde Gaara y Aku giraban lentamente hacia la música. Cuanto más se prolongó el baile, peor se puso Akimi. Furo estaba tratando de ver el lado positivo y solo de apoyo, pero ese no era el estilo de la cabeza caliente residente de Joinokuchi. Canción tras canción continuó y Naruto y Mei no habían salido de la pista de baile una vez. Naruto por otro lado estaba teniendo un gran tiempo. Cada estilo de baile diferente era como un nuevo estilo de taijutsu, y justo cuando pensaba que no podía haber nada más para aprender, se activaría un estilo diferente de canción. Además, Naruto no pudo evitar maravillarse de lo bien que se veía Mei y la sonrisa clara en su rostro, que indicaba que se estaba divirtiendo, complació a Naruto considerablemente. Al final de una canción lenta, Mei se inclinó hacia Naruto. Esto ha sido muy divertido, Naruto-kun, pero tengo mucho trabajo que hacer. La vida de un kage está llena de papeles que no se van a ir solo porque tengo diversión. Me gustaría volver a hacer esto alguna vez. Aprendes rápido, dijo en voz baja en su oído. Naruto sonrió. Me gustaría mucho, Mei, fue genial, dijo alegremente. Entonces Mei se apartó de su oreja y se inclinó de nuevo esta vez para darle un beso al rubio. Buenas noches Naruto Kun, espero que pienses en mí, susurró ella. Naruto estaba aturdido y sonrojándose como una loca, cuando Mei retrocedió y se alejó. El rubio tenía una sonrisa tonta en su rostro que pronto se convirtió en una expresión de confusión, cuando se dio la vuelta para regresar a su mesa y luego, se encontró con una bofetada en la cara de Akimi, que estaba claramente llorando. ¿Qué carajo? Naruto dijo frotándose la mejilla, pero la respuesta no llegó porque su amigo de mucho tiempo se había escapado. Naruto vio que la esquina de su vestido rojo salía por la puerta y se movió rápidamente para perseguirla. Perseguir a alguien como Akimi no era una tarea fácil, si ella hubiera querido, ya podría estar en medio del pueblo. Así que Naruto se mantuvo tranquilo y esperó. No sé de qué se trataba, pero voy a averiguarlo. Ahora, ¿dónde estás escondiendo? Pensó el rubio mientras exploraba el área. Ahí estás. Akimi se sentó en la cima del edificio más alto con vista a la aldea, sosteniendo sus rodillas contra su pecho mientras las lágrimas caían por su rostro. Estaba tan molesta que ni siquiera sintió la llegada de alguien detrás de ella. ¿Vas a decirme de qué se trataba? preguntó Naruto de pie detrás del ninja de liberación rápida. Akimi hizo todo lo posible por controlar sus lágrimas, pero resultó ser bastante difícil. Vete, dijo tranquilamente. No hasta que me digas que está mal. No sé qué hice para molestarte, pero no puedo disculparme o compensarlo si no me lo dices, dijo Naruto. No es nada, simplemente disfruta de tu noche con esa mujer, dijo Akimi, limpiándose las lágrimas de sus ojos. ¿Qué quieres decir con Mei? preguntó Naruto alzando una ceja confundido. Ella tiene que volver al trabajo, así que tuvo que pasar la noche. Así que puedo quedarme aquí todo el tiempo que necesites para hablar conmigo, agregó. Akimi se puso de pie y se enfrentó a la ira rubia mezclada con la tristeza grabada en su rostro Eso no evitó que la besaras Escapaste con la primera mujer que se arrojó sobre ti y todavía no tienes ni idea Y en al final nunca tuve la oportunidad de Ella se cayó incapaz de terminar su perorata cuando las lágrimas una vez más se hicieron cargo Pero Mei me besó, y ciertamente no voy a, uh, huir, con ella No sé de qué estás hablando en absoluto dijo Naruto Akimi se frotó las lágrimas de sus ojos, un pequeño atisbo de esperanza. Bésame, dijo en voz tan baja que apenas era audible. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Naruto preguntó, no muy seguro de qué era lo que ella había dicho. Dije: Bésame. Akimi respondió esta vez con fuerza. Naruto dio un paso atrás, no creyendo sus oídos. ¿Por qué quieres que haga eso? Preguntó. No es obvio. Ella respondió a las lágrimas, una vez más, comenzando a formarse en la esquina de sus ojos debería ser. Naruto confesó sabiendo que a Akimi no le gustaría la respuesta que dio. ¿Sí? Ella gritó y sin esperar más agarró la parte delantera de la túnica de Naruto con fuerza y tiró su cara hacia adelante para que pudiera golpear sus labios contra los suyos tratando de poner todos sus sentimientos por el rubio en una sola acción. A ella ni siquiera le importaba que él estuviera demasiado sorprendido como para devolverle el beso, todo lo que le importaba era asegurarse de que Naruto supiera cómo se sentía. Debería ser obvio. ¿Cómo puedes no saber que yo, que te amo? Akimi fue una vez más incapaz de terminar su pensamiento, aunque esta vez fue Naruto quien la detuvo con un beso propio. Y los problemas de la joven y veloz liberación de niña simplemente parecieron desaparecer cuando ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y profundizó su abrazo. Final del capítulo. Strong you. That's it, friend? Yes.